Yo he colocado aquí un título a esta charla que era sobre la tribu, ¿no? Es decir, sobre, decíamos, ¿qué le ha pasado a mi tribu? Creo que eso es lo que quizás el conjunto de los ciudadanos españoles se debe estar preguntando en este momento. Porque claro, los catalanes teníamos en fin, una fama, aunque tópica, de sensatos, ¿no? el famoso seny ¿no? quiere decir la prudencia, el sentido común, las cosas. También hay otra cosa que se llama la rausha, ¿no? Rauxa, se, en catalán se dice que tiene sen y rausha, rausha significa el arrebato, en fin, una cierta, una cierta locura, ¿no? Pero eso siempre se decía que era minoritario, el sen, la prudencia. Y tal. Bueno, Franco decía nosotros que éramos laboriosos, ¿no? esos, esos tópicos han funcionado siempre fantásticamente bien. Yo creo que hay una parte de tópico en esta cuestión, pero sin duda alguna, la Cataluña que yo conocí pues, cuando era niño, la de mi niñez, la de mi infancia, no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en este momento. Esto es cierto. Yo estaba pues, en una sociedad pues, de gente amable, educada, porque una de las cosas que se ha perdido mucho es la educación allí. Eso hablaremos más tarde. digamos, gente sensata, trabajadora, ni más ni menos que otros. ¿eh? O sea, que no, eso también es un tópico, ¿no? Una cierta avaricia, sí que es verdad. ¿eh? Una cierta tacañería, sí. Esto es, pero se dice que eso ha sido muy bueno para, en fin, para la evolución económica de Cataluña, en fin, para, la, la para que todas las, todas las familias rurales, sobre todo, pues, eh, dejaban la herencia solo al mayor y, por lo tanto, no se partía y eso era bueno para la riqueza, etc. Bueno, en fin, todos esos tópicos que más o menos, más o menos, pues sí que he conocido. ¿no? Por lo tanto, sí que ha sucedido algo ¿no? allí, es decir, que el conjunto de los españoles puede pensar si se han vuelto locos o, si, o sencillamente si se han vuelto gilipollas, ¿eh? que sería lo más lógico. Bueno, yo creo que Hay antecedentes de ello. ¿eh? Esa constante de Cataluña de intentar dar golpes de Estado. ¿no? ¿De dónde nos viene eso? Bueno, vamos a ver. Por descontado que no viene, como dicen ellos, desde el Conde Duque de Olivares. Nada tiene que ver con el Conde Duque de Olivares, ni con el Segados, este himno, este himno muy bonito de música, pero de letra absolutamente... impresentable, ¿no? que hay que cortar ahí cabezas con, con las hoces, etc. Eh, no viene tampoco de Felipe V, que eliminó, cierto es, los privilegios, finalmente los privilegios feudales, ¿eh? eliminó los privilegios de Cataluña con el decreto de Nueva Planta, pero no viene, no viene de esto porque durante muchos años después no se habló en absoluto del tema. ¿eh? Por lo tanto, digamos, eso del catalanismo, eso del... El separatismo, todo eso no existía. No existía y no existió durante muchísimos años, de tal forma que durante el gobierno del de, reinado de Fernando VII, los catalanes pedían al rey más autoridad, muchísima más autoridad. O sea, todo lo contrario. ¿eh? Ahora, eso quiere decir que no había ninguna conexión con esas cosas que ellos cuentan, que son las provocadoras de esa España que constantemente les ha tenido la bota encima. ¿eh? Eso es mentira. Eso aparece a finales del siglo XIX, o sea, lo que estamos viviendo un poco las consecuencias de esto a finales del siglo XIX, con la emergencia de los nacionalismos europeos. Nacionalismos que provocaron la Primera Guerra Mundial, no hay que olvidarlo, porque los nacionalismos han llevado a Europa millones y millones de muertos. Incluso en España, pues, en fin, unos cuantos cientos, cerca de mil. Eso es nacionalismo. O sea, el nacionalismo. Como decía el presidente Mitterrand, es la guerra. Pues en este final del siglo 19, hay esta emergencia y Cataluña se apunta a ello con una cierta reivindicación de la lengua, de renovación de la lengua del catalán y al mismo tiempo quizá también por un momento difícil para España, un momento de la pérdida de las colonias, porque los nacionalismos siempre atacan en el momento débil de la nación madre, eh? Siempre aprovechan el momento más débil, ¿no? En aquel momento, pues el catalanismo surge, pues en fin, de una región industrializada que se creen pues que son más ricos, más limpios, eh más inteligentes, más listos y más cultos que el resto de los españoles, ¿no? Este, esta es el, sent, el sentimiento catalanista, ¿eh? El sentimiento catalanista es este. Después Encima se pone la cultura, se ponen aquellas torres humanas, se ponen las armas, se pone todo eso, pero esta es la realidad profunda del sentimiento, del sentimiento nacionalista. Siempre hay esta, digamos, esta genética xenofóbica, ¿eh? siempre el odio al vecino. Entonces, en aquel momento, pues el catalanismo surge moderadamente, lo, lo lidera Francisco Cambó, que incluso posteriormente será ministro ...de la monarquía, etcétera, y digamos, va tomando una cierta dimensión. Cierto es que sí que Cataluña en aquel momento tiene pues una evolución social muy importante... ...más que otras regiones españolas, no todas, porque hay otras regiones que también están a la altura... ...y cierto es que sí que en, en, en alguna medida es más rica, por lo tanto, esta, esta mirada, podríamos decir que... Tiene, no motivaciones, pero tiene algunas explicaciones. ¿eh? Todos los rasgos diferenciales de Cataluña, pues, que son, según ellos, esenciales y que nadie los tiene. ¿eh? Bueno, siempre pregunto, siempre pregunto a los nacionalistas, oye, pero cuéntame cuáles son estos rasgos diferenciales, ¿no? Dime exactamente en qué consiste. Hombre, la lengua. Bueno, yo les digo, hombre, la lengua, la lengua no es exactamente un rasgo diferencial, porque alguna cosa hay que hablar, ¿no? Hombre, si hablaran silbando sí que sería un rasgo diferencial. Pero si, si hablan, pues es medio rasgo diferencial. Además, es una lengua, pues una lengua que parece un dialecto del castellano. ¿eh? O el castellano un dialecto del catalán. O sea, no, no voy a ser tampoco ahora. Pero en cualquier, en cualquier caso, es una lengua de la cual, si yo la hablara ahora lentamente, si esta conferencia la muy lentamente en catalán. el 90% de lo que yo dijera lo entenderían perfectamente, incluso la escritura. ¿eh? Por tanto, hombre, se puede entender que una lengua, si es muy distinta, pero el chino, por un ejemplo, pues, que además tiene una escritura muy distinta, es posible que cambie, pueda cambiar ciertos impulsos de los individuos, ¿no? digamos, ciertas dinámicas de llegar a un pensamiento. ¿no? Pero, en fin, no cambia para nada a los individuos, para nada, ¿eh? absolutamente decir, que la lengua fuera como la judicencia. Entonces, ellos ya no saben qué decir. Bueno, pero nosotros aquí pues, tenemos eh, no sé, pues, la sardana, que es una cosa que es de aquí, es una cosa que viene de los griegos. ¿De los griegos? La sardana viene del siglo XIX, finales del siglo XIX, de un señor que se llamaba Pepe Ventura, ellos dicen Pep Ventura, le llaman Pep Ventura, el Pepe, el tal Pepe Ventura era un andaluz, De, que se foi a parar emigrado, que foi a parar a Figueras aficionada a la música e que se inventou pues, un, un instrumento como un oboe largo moi largo, de doble caña que hai que soplar con unha forza tremenda te pones congestionado soplando aquel instrumento, que é larguísimo e pues, o hombre pois pues, hizo seus pinitos con aquel instrumento e a partir de allí, pois pues, hizo unhas músicas que non están mal que son bonitas las músicas que hizo, ¿no? Yo, he bailado algunas de estas, incluso, ¿no? Pero, en fin, sin más, ¿no? Bueno, ¿qué más? Pues aquellos que suben, que las torres humanas, que por cierto siempre el niño que colocaban arriba era, como allí les llaman, un charnego. El charnego es un emigrado que viene de Murcia, etc. Siempre buscaban estos niños, pero los catalanes no querían subir. Pero pues buscaban estos. Y ahora, ahora suben los moritos arriba. O sea, sin, pero muy seriamente lo digo, eh. O sea, el tipo de claro tiene un cierto riesgo, no hay que prometerle al niño bicicletas, hay que prometer. Bueno, diríamos, hay todas esas cosas, pizzas, pero pero cómo es posible defender los rasgos diferenciales con esas cosas? Pero eso, porque claro, Pues los, vecinos tienen, pues los vecinos tienen la J y, y, y los otros, los otros pues, pues tienen, pues tienen la J mallorquina también. O sea, pero, qué, pero ¿cómo se puede defender hoy por hoy en España la, la idea, diríamos, de rasgos diferenciales como un elemento de separación? Porque es un auténtico insulto hacia, hacia el conjunto de los españoles. Yo cuando lo veo eso, y que en parte, en parte también casi se recogió en la, en la Constitución, lo cual ya me parece el colmo, diríamos, ¿no? Me, me quedo pasmado. Es decir, ¿qué diferencia hay entre un ciudadano de Barcelona, de Zaragoza, de Marsella, o de León o de París? ¿Pero qué diferencias esenciales hay? Ninguna, en absoluto, no hay ninguna. Hombre, hay pequeñas cosas culturales que uno conoce, el otro no conoce, etcétera, pero no existe esta diferencia. ¿no? Por lo tanto... Mantener cualquier reivindicación de este tipo así, por, digamos, por lo que es el hecho diferencial, bueno, esto es impresentable. ¿eh? Impresentable. Y además, insisto, pregúntele a los nacionalistas cuáles son los hechos diferenciales y no saben qué decir. No saben. Entonces, ¿qué ha pasado exactamente para que lleguemos al punto que hemos llegado? Hablábamos antes de golpe de Estado. ¿no? Mira, el golpe de Estado de Tejero se urdió... Yo creo que en un mes y medio máximo, porque eran, además eran bastante chapuzas, ¿eh? un mes y medio. El de Cataluña son 35 años, 35 años preparando el golpe de Estado. Lo digo con toda claridad, ¿por qué? Porque desde hace 35 años pues, ellos han empezado a tener los traspasos. España tiene, la transición en concreto tiene un inmenso error, que es el traspaso de las competencias de educación a las comunidades autónomas. Eso es, en general, para el conjunto de los españoles, fatal para la educación, fatal, pero es un arma formidable para las comunidades que tienen delirios separatistas, claro. Entonces, es formidable. Es una cosa que no sucede en ningún país de Europa. Porque, claro, la educación es una cosa de Estado. Después, cada comunidad, en fin, podrá hacer una clase de geografía sobre los ríos, las montañas, esas cosas, ¿no? Pero nada más, ¿no? Y la historia, incluso la historia de la propia comunidad, pues nada, se, se cuenta en, en, en 15 minutos prácticamente, ¿no? Tanto, ese es un error inmenso que aprovechan de forma formidable en Cataluña y también creo yo, en el País Vasco, a través de las todas. ¿no? Se aprovecha muy bien, primero, primero con mucha doblez, ¿eh? primero con mucha discreción, pero ya en el año 89 yo tengo que ir al Instituto de Torroella de Montgrí, donde estudia a mi hija, a ver al director y decir, no me adoctrinen a mi hija. El año 89. ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues porque clarísimamente empezaba... Un adoctrinamiento de, contra todo lo español. ¿no? Lo español siempre era peor, siempre es mal, más cutre, eh, intolerantes, rasgos dictatoriales, siempre, siempre han sido así. Eh, este imperio, Castilla, siempre se ponía en Castilla, como se si Castilla fuera. Eh, eso ya en el año 89. O sea, es, después ya. En los últimos tiempos se ha empezado con una desfachatez impresionante y ya lo han visto ahora últimamente, ya es un adentrenamiento auténticamente criminal. ¿eh? criminal. Porque, claro, imagínense ustedes que además de esto, pues claro, hay los traspasos de comunicaciones. ¿no? Claro, las regiones cogen sus propias televisiones, sus propios medios de comunicación y ¿para qué lo utilizan? Pues se utiliza para la propaganda política directa del partido que está en aquel momento en el poder. Pues, en fin, el señor Pujol estuvo 20, casi 25 años en el poder, pues lo aprovechó y lo aprovechó bien. ¿eh? El otro día yo decía que una de las formas de acabar con lo que está sucediendo en Cataluña era cerrar TV3 y todos los medios de comunicación de, de la Generalitat. No preocuparse, ni policías, ni nada. Si se, si se cierra eso se empieza a arreglar el problema, porque el bombardeo ha sido, no pueden ustedes imaginarse, a los límites que se ha llegado. O sea, además se ha hecho bien, ¿eh? cuidado, porque han trabajado profesionalmente muy bien. La o sea, TV3 es una buena televisión, tanto eso todavía es mucho más peligroso. Se ha hecho sutilmente en todo, en el humor, por ejemplo. Cuando alguien, bueno, habla normalmente en catalán ¿eh? esta televisión, cuando alguien pues, es un poco más... Tonto, más cerril, no sé por qué, pero habla en castellano. ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? en el servicio meteorológico siempre aparece el imperio catalán, el servicio meteorológico, desde, desde Valencia hasta el Rosellón. O sea, les cepillan también unas cuantas hectáreas a los franceses. ¿eh? Es que es impresionante eso, siempre ves aquel plano. Lo demás, lo que suceda en Huesca, les importa un comino. ¿eh? Claro. Entonces, ese conjunto de cosas han hecho, pues, que ese virus que se ha ido penetrando, ese virus para la epidemia que ha ido penetrando ya en los párvulos, pues, ha florecido. Imagínense ustedes lo que es el goteo constante durante 35 años de un mensaje concreto, ¿no? España nos odia, España nos roba, España es español, ellos, ellos eran los franquistas, nosotros no éramos franquistas, fíjense. nosotros no éramos franquistas. El señor Cambó pero pagó a Francisco Franco. El señor Mateo, que tiene el castillo de Paredada, pagó a don Francisco Franco. O sea que, y media Cataluña estaba partida como estaba partida media España. Y cuando llegaron las tropas de Franco, entraron en Barcelona, pues, pues no cabía más gente allí. O sea que... Pero eso ha calado. Los franquistas son los españoles. La dictadura era por culpa de los españoles. Y ha calado de tal forma que en este momento pues hay una masa importante. Es curioso que siempre nos gustaría que las cosas fueran como nos gustaría que fuesen. Por eso, muchas veces yo veo los periodistas en la televisión, en la radio. No, sí, pero es, es una minoría. No, 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 no. No es una minoría. Es una mayoría. Es una mayoría de ciudadanos catalanes que está en este delirio. Que está en la irrealidad. Porque el problema es la pérdida de la realidad. Uno enferma cuando pierde el sentido de la realidad. Es decir, cuando uno, bien, la fantasía está muy bien, pues una hora al día, verse una película o, en fin, o, o leerse una novela, ¿no? Pero vivir de ficción, pues genera la enfermedad, obviamente. Puede ser por el lado de la demencia, de la locura, como sucede en Cataluña, ¿no? Una cierta demencia, o por el lado de la depresión, no importa, pero la falta de realidad es la enfermedad. Y esta falta de realidad... que yo lo comprendo, ¿no? Que es que es fantástica porque vivir de ficción, pues los gobernantes te van te van llenando de, de una forma bien populista, bien demagógica, te van contando lo fantástica que es Cataluña, donde llegaremos, donde, en fin, en ¿no? Que conseguiremos, pues entiendo que es algo que es atractivo. Porque la realidad vivir en la realidad es duro. Es duro porque hay que reconocer cosas de los demás y de uno mismo que no son agradables tanto entendamos a esta gente, hasta este punto comprendo lo que puedan sentir esta gente, pero estamos hablando de una mayoría importante. ya no sé si podemos hablar del 50 del 60, pero de muchísima gente. Por ejemplo, yo vivo en un pueblo, estando cuando en cuando estoy en Cataluña, vivo en un pueblo de 400 habitantes, de los cuales pues 390 son separatistas, ¿eh? Tengo que decirles que cuando empieza esto, empieza con Pujol. Tuvimos la inmensa desgracia de que Jordi Pujol fuera elegido presidente de la Generalitat. Porque las personas son muy importantes todavía. Quizá en el futuro serán los equipos, pero ahora una persona puede cambiar totalmente una institución o un país. Y tuvimos pues, la desgracia de caer en un hombre resentido. que tenía que pasar cuentas con España. Por una historia, pues, o que le habían contado, que se había imaginado o que le había interesado. E ¿Eh? Y con un hombre de una honradez, vamos, no dudosa, sino de falta de honradez total, ¿eh? lo cual, pues, para Cataluña fue una inmensa desgracia. Cualquiera, incluso los que había en aquel momento a su alrededor, que podían ser igual mani largos como él, pero Me imagino, sé, ¿sí? el señor Masia Laavedra, ¿no? que lo conocía, ¿no? que pues, sí, también tenía una cierta gracia en embolsar dinero, pero, pero bueno, un hombre así no estaba dispuesto a adoctrinar a nadie. ¿no? Mientras dejaran vivir a él, pues su... no, no estaríamos igual, pero nos encontramos con un hombre que hizo, pero de una forma astuta y perversa, montó esta estructura. O sea, todo lo que sucede ahora... Es la responsabilidad directa del señor Jordi Pujol, un corrupto. Y no... eh, hay otras cosas, evidentemente, ¿no? Sin duda alguna, Pujol es un hombre muy astuto. En Madrid hace una cara y en Cataluña otra, de tal forma que en Madrid lo nombran el diario ABC Español del Año. Y en Madrid, hace, hace muy poco, muy pocos años, que yo todavía escuchaba. Pues sí, pero Pujol es un hombre de Estado. pensaba, pero qué qué cándidos, ¿no? Qué pardillos sois. Un hombre que está dispuesto precisamente a romper el Estado resulta que es un hombre de Estado. ¿eh? Tanto eso era un hombre listo, es un hombre listo y astuto, ¿no? O sea, lo supo hacer bien. Y supo hacer algo esencial, que es acomplejar al conjunto de los españoles sobre que Cataluña es la víctima. Era la víctima. Eso ya sucedió En la transición, ¿eh? la transición española, que es una transición en la cual hay gente muy generosa, de una alta calidad personal, pues restituye a Cataluña y, en fin, y al País Vasco, restituye pues, las instituciones, el Estatuto, etcétera, digamos, con una enorme generosidad. También porque en el fondo cree, se ha creído. El mensaje que siempre se ha lanzado desde Cataluña, y supongo que también desde el País Vasco, de que eran las víctimas de la historia y sobre todo de la dictadura. O sea, Cataluña víctima de la dictadura. Bueno, ¿y, y Almería? ¿Almería no fue víctima de la dictadura? O sea, por lo menos en Cataluña se comía. Buena prueba de ello es que... Mucha gente de Almería, o de Extremadura o de Murcia, o de muchas otras partes de España, cogían la maleta de Madrid y tenían que ir a Cataluña. O sea, ¿víctima de qué? O sea, la, la menos víctima, porque además tenía el monopolio textil, no se podía montar una fábrica textil en ninguna otra parte de España. Es decir, una mentira absoluta. De víctima, nada. Se dijo, se prohibió el catalán. Mentira. Jamás no hubo un solo edicto de prohibición del catalán. No, no entonces, sino a lo largo de la historia. En Francia, sí. Por cierto, en Francia hay una ley digamos, que prohibió en época de, de Luis XIV prohibió el catalán en el Rosellón, ¿eh? pero en España jamás ha sucedido eso. Sí que se dijo que el catalán se utilizaría para todo lo que era oficial, Entonces, como la comunicación oficial, en fin, la, la, la escuela, etcétera. Eso sí que es cierto. Pero nada más, no se prohibió el catalán, pues que si no no hablaríamos catalán si se hubiera prohibido. ¿eh? Por tanto, todas esas mentiras y ese victimismo de Cataluña. Funcionó ya en la transición y de aquí pues que fueran pasando traspasos, 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 ya, ya, solo faltaba ya, en fin, que traspasaran, que traspasaran directamente el Palacio de Oriente. O sea, ya se, lo habían traspasado todo y se hizo algo pues yo creo muy arriesgado que fue para equilibrar a Cataluña y al País Vasco pues también subimos el resto, claro, lógico, ¿no? por la igualdad. Pero claro, entonces el Estado, el Estado se desmonta completamente, claro. El Estado queda completamente queda sin competencias el Estado. Es decir, hay sí, sí un Ministerio de Cultura, otro de Agricultura, etcétera, que hace de coordinador, pero pierde su fuerza. Lo que sí que digo es que la generosidad que tuvo el conjunto de los españoles ante Cataluña en la transición ha sido pagada con la traición. Absolutamente con la traición. Es decir, con una deslealtad absoluta. Absoluta hacia todo. No, sobre, no hacia la Constitución, sino hacia esa generosidad. Traición que también en Cataluña, hay que decir, la ha tenido el propio PSC. Es decir, la posibilidad de una oposición importante al nacionalismo en Cataluña pues que la podía tener el Partido Socialista y que la tuvo durante unos años. Finalmente, a partir de la época de Pascual Maragall, se pasa totalmente al nacionalismo. Y entonces se acaba la oposición, se convierte en régimen. No hay oposición. Yo estoy en el inicio de Ciudadanos, precisamente en el momento en que veo que el presidente de la Generalitat, Maragall, pacta con los de Esquerra Republicana y en fin, todos los pasos que va dando son pasos hacia el nacionalismo. Eso es una traición muy grave, primero, a sus votantes, puesto que los votantes, pues la mayor parte no eran nacionalistas, sino que había una parte pues, muy importante, que eran, formaban parte del PSOE, primera traición a los votantes y después traición incluso a los propios principios del socialismo, ¿no? O sea, digamos, una idea universal, contra las fronteras, etcétera, 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 ¿no? Es muy difícil, muy difícil de atenuar. Ustedes eh, quizás se preguntarán, bueno, ¿y cómo paramos eso? ¿Cómo? Porque no solo es parar la declaración de independencia o esas cosas que pueden hacer, ¿no? Sino cómo paramos esos millones de personas que están, diríamos, en este mundo irreal, en esta fantasía y en esta paranoia, insisto. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo es posible atenuar o parar eso? Uh, hombre, yo creo que hay una parte que se podría hacer y que no se ha hecho, que es la pedagógica, ¿no? la pedagogía. El Estado, ¿cómo ha actuado el Estado durante estos años? Yo creo que ha actuado muchas veces por intereses también electorales, los, los propios gobiernos, y otras veces. Auténticamente por desconocimiento o por desidia, pues han dejado de hacer. No han actuado en el momento que había que actuar. Eso es evidente. O sea, llegar a lo que llegamos el, el 1 de octubre, pues yo creo que esto se podía cortar mucho antes. El día en que en el balcón de mi pueblo, pues eh, quitaron la bandera española, también retiraron la catalana y dejaron. esa especie de bandera cubana que se han inventado, ¿eh? pues yo creo que el alcalde tenía que recibir a la mañana una notificación del juzgado diciendo si no restituye usted en 24 horas las banderas oficiales, pues eh, en fin, sabrá, lo que, sabrá lo que va de un euro. ¿eh? Y estoy seguro que el alcalde, porque lo conocía, <laughs> hubiera restituido al instante. ¿eh? Por lo tanto, sí que se ha dejado hacer. Se ha dejado hacer Una parte por intereses electorales, otra parte insisto por desconocimiento. Por intereses electorales, bueno, el propio el propio José María Aznar es responsable del del decreto lingüístico en Cataluña. Porque el defensor del Estado, que entonces era Álvarez de Miranda, quiso hacer cuando se presentó la ley de política lingüística eh quiso hacer una Una demanda al Tribunal Constitucional, un recurso, y Aznar le dijo: No, no lo hagas porque yo estoy en, con Pujol. Y, por tanto, ahora cuando, se, cuando multan por rotular en castellano, es constitucional. O sea, cuidado, ¿eh? Yo digo, pues, en principio, pues de un presidente que en principio pues, era. En fin, hablaba de la españolidad y de España, etcétera, ¿no? También cuando a mi hija la estaban adoctrinando, pues estaba el señor Felipe González. Ahora se rasgan las vestiduras diciendo, pero él estaba, estaba de presidente en aquel momento. Y, bueno, pues el señor Rajoy también dejó pasar el 9N tranquilamente y, muchis, y muchísimas otras cosas. O sea, es que, claro, una enfermedad, pues sabemos perfectamente el proceso de una enfermedad, o sea, a medida que avanza... cada vez es como el dolor, cada vez como más avanza, cortar el dolor costa cuesta muchísimo. Y ahora la situación la situación ahora es muy compleja. Muy difícil, no insisto por la cuestión política, sino por la cuestión de los ciudadanos. ¿Qué haremos de estos 2, 3 millones de ciudadanos que están convencidos que España es el enemigo a batir? que Sí, que el resto de los catalanes que no piensan como ellos somos unos traidores, unos fachas. ¿Cómo, cómo arreglar esta situación? La Cataluña no es así. Yo creo que ellos tienen que notar que viven y que son ciudadanos de un Estado que no son las Islas Caimán, que es un Estado importante en, en Europa y en el mundo, que cuenta, ¿no? Sí, no, no es cualquier cosa. Y que si te enfrentas a este, este Estado, pues tienes las de perder. Pues estoy hablando de la energía, estoy hablando, casi diría, de, de la fuerza. Cuando me dicen diálogo, ¿diálogo? ¿Pero diálogo de qué? ¿Pero diálogo? Primero, ¿con quién? ¿Con unos delincuentes? Porque dialogar con estos no hay que dialogar. Para nada. ¿eh? Pero el Estado no puede rebajarse a dialogar con delincuentes. Pero, bueno, digamos con, con otros, que no sean delincuentes. Muy bien. Dialogar. ¿Pero qué? ¿Darles qué? O sea, que después de lo que se ha hecho salgan ganadores del asunto. Hombre. Dialogar, pero yo entiendo cómo, por ejemplo, cuando el Partido Socialista dice que hay que dialogar, pero ¿qué quiere dialogar? Pero si ya lo tienen todo, más autonomía. Más autonomía que decir que tengan su ejército que en fin, ya está los aeropuertos nada más por lo tanto yo creo que lo que tienen que notar es que viven bajo el estado que es un estado democrático que es uno de los estados más libres del mundo en este momento y también hay que en el fondo pues ilusionarlos de vivir en este estado sobre todo pues, a la juventud, a los chavales que van a la escuela, esta sensación de que viven en un estado fantástico que é es España. No hay otra posibilidad, no existe otra posibilidad.